Se cumplen 10 años de los violentos sucesos que signaron el fin de la Alianza, días de rabia que marcaron a fuego el nuevo siglo de nuestro país. Compartimos el segundo informe de la semana sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Hace una década se producían los trágicos sucesos de diciembre de 2001, el hecho político que sin dudas marcó un quiebre en la historia política de la Argentina. Para contextualizar el 2001 habría que arrancar por el 1999, ¿no es cierto? Que fueron las elecciones que dieron el cambio político de una década de menemismo hacia una nueva fuerza política que se había formado con el Frepaso y la Unión Cívica Radical, que fue llamada la Alianza, ¿no? Y la gente votó muy esperanzada en el 99, pensando que, bueno, era el fin de un ciclo y que comenzaba otro ciclo que iba a ser beneficioso para la sociedad. Toque de queda, saqueos, represión y un presidente yéndose en helicóptero fue el final con el que culminó el sueño de la Alianza. Diciembre del 2001 ayudó para refundar la Asamblea de Trabajadores. Ayudó a debatir mano a mano con los compañeros, que si uno no se organiza en los lugares de trabajo, no hay futuro. Que la madre de todas las batallas está en esos lugares de trabajo y que hay que organizarse. Los políticos sintieron en ese 19-20 que estaban siendo controlados por la sociedad y que la sociedad no era solamente el voto y después nos retiramos. No. Que si se vota algo y no se cumple, bueno, la sociedad lo puede demandar. Un antes y un después, ¿no? En nuestra historia. Marca realmente, es un punto crucial. Y desde lo organizativo, desde los sectores populares, creo que han ocurrido muchas cosas, ¿no? Del que se vayan todos a la vuelta a las urnas, varias son las enseñanzas políticas, sociales y económicas que quedan de aquellas violentas jornadas que sacudieron al país. Santa Fe es una de las provincias con más víctimas de la represión de diciembre de 2001. A 10 años de la tragedia, familiares y amigos piden justicia y memoria por aquellas muertes. Compartimos la segunda parte del informe. A fuerza de golpes y represión, el fin de la Alianza dejó como principal herida la muerte de decenas de chicos y jóvenes en distintas provincias. Algunos de ellos recién entraban en la adolescencia. Eloísa Paniagua era mi sobrina, una chiquita de 13 años, muy, muy buena hija, muy buena alumna, ¿me entendés? Ella hacía casi 2 años que había muerto la mamá de ella y ella quedó a cargo de los hermanitos más chiquitos que tenía y prácticamente era una madrastra. David Moreno era nuestro hijo, había cumplido sus 13 años el 1 de diciembre de 2001 y por cosas de circunstancias de la vida, 20 de diciembre se arrimó a un supermercado que está a 3 cuadras de mi casa porque previamente punteros políticos repartieron por el barrio que iban a entregar bolsones de alimentos justamente al frente de un supermercado, cosa que nunca se hizo, pero sí llegó la policía, la infantería y en un momento dado empezaron a disparar directamente con plomo y bueno, cayó muerto nuestro hijo y hubo 2 heridos que podían haber sido muertos también, ¿cierto? Janina era mi hija, tenía 18 años, a ella la mataron en la puerta de la casa de ella. Estaba en una esquina de un supermercado que la gente corría para el lado de ella y la policía empezó a reprimir. Y a ella le llegó una bala perdida, supuestamente ellos dicen, pero era bala de la policía. En diciembre de 2001 fueron asesinadas 39 personas en todo el país. 9 de ellos cayeron en la provincia de Santa Fe, de los cuales 7 eran del Gran Rosario.
La violencia comenzó en Capital Federal, con la gran represión que se hizo, pero lamentablemente en la provincia de Santa Fe se imitó esa represión, cuando a lo mejor acá no hubiera sido necesario, porque en Rosario no hubo muchas, salvo la noche del 19, después no hubo demasiadas salidas, digamos, de la gente. Muchos pensamos que la represión terminó en el 84, 83, más o menos, pero no, estaba escondida, hermano. La represión estaba escondida, ¿entendés? En cualquier momento iba a explotar, iba a salir, y así fue. Las organizaciones políticas, sociales y gremiales también fueron transformadas bajo el influjo del estallido social de 2001. Mucho de lo que se reveló en aquel momento, a partir del 2003 empieza a cambiar, ¿no?, la conducta. Y bueno, en esto nosotros, o acá digo particularmente mi opinión, es que el gobierno nacional tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con qué le sucede al campo de las organizaciones, ¿no? En el país, podría decirse, ¿no es cierto? Justicia y el fin de la impunidad es lo que piden hoy los familiares y amigos de las víctimas. A 10 años el balance es que no ha llegado la justicia, que no se ha hecho justicia desde las instituciones, ¿no? Y desde los órganos que deberían, bueno, ocuparse de esto, ¿no? Creemos realmente que los jueces no han hecho su trabajo, que lejos de administrar justicia han garantizado la impunidad para responsables materiales primero, pero fundamentalmente para garantizar la impunidad de los responsables políticos. Sí, yo recuerdo a mi hijo como que fue una víctima de una corrupción irrefrenable, ¿cierto? Y todos los muertos que hubo tuvieron que pagar con su vida por el daño o por lo mal que hicieron otros, ¿cierto? Otros que pueden más que nosotros. Nosotros no somos nada a la par de los que pueden más que nosotros. Y toda esta gente, mi hijo y todos los que murieron, los compatriotas, fueron víctimas de los que hicieron el daño, de los que saquearon antes el país. De esta manera, los familiares evocan la memoria de estos chicos y chicas en cuyos rostros se reflejan sueños que merecen ser recordados.